Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. En el accidente ocurrido recientemente en la carretera Amasya Corum, el minibús que transportaba a los actores chocó con el camión, tres personas perdieron la vida. Uno de ellos era el amigo cercano de Kan Yaman, Tolga Guleriuz. Zeyun Fersoy, quien estuvo entre los heridos en el accidente, dijo las últimas palabras de su amigo Tolga Guleriuz mientras se recuperaba del accidente. Los actores, que estaban de gira para representar la obra Vas Derdi, sufrieron un accidente desastroso en la carretera Amasya Corum. Tolga Guleriuz, Burek Topku y Özgür Karatas perdieron la vida en el lugar del accidente donde se encontraba el mercado de alimentos enlatados. Los actores Melis Iten, Zeyun Fersoy y Sergen Debeci resultaron heridos. Sergen Debeci, que se encontraba en estado grave, fue trasladado en avión a un hospital de Estambul. Zeyun Fersoy, quien sobrevivió al accidente, quedó devastado por la noticia de la muerte de sus amigos. A Fersoy, que escribió las palabras de Tolga Guleriuz 10 minutos antes de morir, se le puso la piel de gallina. Zeyun Fersoy dijo las últimas palabras de su amigo Tolga Guleriuz. El famoso actor Zeyun Fersoy, quien resultó herido en el accidente, también expresó su tristeza en su cuenta de redes sociales, duele mucho, pero no es así. Lo arreglaré en 2 o 3 meses, pero tú ganaste. No estés allí. Tenía tantos sueños y esperanzas para el futuro. Debo vivir contigo. Nunca, nunca te olvidaré. Mientras escribo esto, todavía no puedo creerlo. Te quiero muchísimo. Pero eso es todo. Zeyun Fersoy dijo las últimas palabras de su amigo en la sección de historias. Fersoy declaró que quería tomar la mano de su amigo 10 minutos antes del accidente, pero no pudo entender este pedido. ¿Sentiste eso?, preguntó temblando. Kan Yaman compartió la publicación de Zeyun Fersoy en su cuenta de redes sociales. Ella dijo que no pudo contener las lágrimas mientras leía esto. Kan Yaman también dijo que la pasó bien con Tolga Guleriuz y que superaría muy fuerte a la muerte. El apuesto actor perdió a un amigo al que amaba de verdad. Esto realmente lo molestó. Deseamos que Kan Yaman supere este dolor lo antes posible. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.